En este vídeo vamos a hablar del crack del Barcelona que ya se ha hecho oficial, sale del equipo cedido rumbo a Inglaterra. Hablaremos por otro lado de la operación a Ronald Araujo, del estado de Gavi y Valde. Y hablaremos en detalle de los salarios más altos que hay en la primera plantilla del Barcelona, que han salido a la luz. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a hablar de la marcha de Philippe Coutinho del Barcelona. El FC Barcelona y el Aston Villa han llegado a un acuerdo por la cesión de Philippe Coutinho. Después de varios días de negociaciones, el entorno del brasileño se ha decidido por el conjunto inglés, en donde estará hasta final de temporada. Con este movimiento, los de Joan Laporta tendrán espacio salarial suficiente para poder inscribir a Ferran Torres, quien podrá ver minutos de manera oficial apenas se recupere de su lesión en el pie derecho. No es la primera vez que Coutinho ha sido cedido por el Barça. Ya hace dos temporadas militó en las filas del Bayern de Múnich en un intento por reencontrarse con aquella imagen que tenía cuando salió del Liverpool. Sin embargo, regresó a Barcelona y esta vez se le presenta nuevamente la oportunidad de sumar minutos y prepararse para buscar un puesto con su selección en Qatar 2022. El canariño llegó a la ciudad condal hace 4 años, convirtiéndose en el jugador más caro en la historia del equipo. No obstante, jamás pudo alcanzar su máximo potencial. Ahora parece que Steven Gerrard, técnico de los villanos y excompañero de Coutinho, ha sido una parte fundamental en la operación, pues ve con buenos ojos su llegada a Villa Park. La directiva azulgrana parece que apretó para que la cesión coincidiera con el contrato del jugador y se extendiera hasta el verano de 2023, pero solo hubo un acuerdo por 6 meses sin opción de compra obligatoria. A pesar de ello, la parte que en realidad interesa en el Camp Nou es la liberación parcial de su ficha hasta junio, ya que permitirá la entrada de nuevos activos como refuerzos para Xavi Hernández. El nacido en Río de Janeiro entendía que no tendría protagonismo en el esquema del Leganés, por lo que la opción de regresar a la Premier League en busca de nuevos desafíos es una decisión que beneficia a ambas partes. Por tanto, Philippe Coutinho que pone rumbo a Inglaterra. Y por otro lado, otra noticia que ha llamado mucho la atención ha sido la revelación de los salarios más altos de la primera plantilla del Barça. El FC Barcelona es el club de la élite del fútbol europeo que más problemas económicos ha atravesado debido a la mala gestión de su directiva anterior. Con ello en mente, los culés son el equipo con los sueldos más elevados de todo el mundo. Y ahora, según el periodista Lluís Canut del programa 11 de TV3, estos serían los jugadores del plantel que más cobran actualmente. La lista la encabeza Gerard Piqué. El zaguero tenía una ficha anual de 28 millones de euros netos y fue uno de los futbolistas que accedió a rebajarse el sueldo al comienzo de temporada. Sin embargo, en base a lo que afirma Canut, el nacido en Barcelona lo habría cobrado todo gracias a una prima de fidelidad que le recompensa por cumplir su contrato. Después del Español le siguen el capitán Sergio Busquets con 23 millones y Jordi Alba con 20, ambos pertenecientes a las vacas sagradas de la institución. También figuran en la lista Samuel Umtiti con 20 millones. El francés es uno de los integrantes de la plantilla que están en la rampa de salida, ya que no tiene la confianza de Xavi y está entre los mejores pagados dentro de la entidad. Philippe Coutinho, recién salido cedido al Aston Villa, tiene una ficha de 16 millones. La lista la completan Marc-André Ter Stegen con 14, Ousmane Dembélé y Sergi Roberto, ambos con 12, un total de 145 millones en solamente 8 jugadores. El tema salarial es una problemática que dejó el mandato de José María Bartomeu y que está intentando resolver la nueva directiva encabezada por Joan Laporta. Por este motivo,
es que la operación salida es tan importante en este mercado invernal. Además, este registro sería actual y no contempla los 135 millones brutos que cobraba Lionel Messi, ni los 21 que percibía Antoine Griezmann. ¡Una barbarie total! La escuadra de la ciudad deportiva Joan Gamper ha tenido varias piezas en el radar durante la ventana de traspasos. A pesar de ello, es imposible efectuar algún movimiento sin dar salidas. El límite salarial está a tope y no permite la inscripción de ningún jugador al primer equipo por el fair play financiero. Es por ello que movimientos como el de Álvaro Morata deben pasar ahora mismo a un segundo plano. Vamos a hablar ahora de la operación a Araujo y cómo está a día de hoy la enfermería culé. El Barcelona informó este viernes de la operación de Ronald Araujo. El jugador fue intervenido de su doble fractura en la mano derecha sin complicaciones y estará fuera de los esquemas de Xavi durante un tiempo. El club, eso sí, no se arriesgó con un tiempo de baja. Dice así el comunicado: Ronald Araujo ha sido intervenido satisfactoriamente de la fractura en el segundo y tercer metacarpiano de la mano derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad. Paralelamente, el Barça dio la buena noticia de la recuperación de Serginho Dest, Gavi y Alejandro Balde. Los tres contagiados a finales del año 2021 superaron la enfermedad y ya están disponibles para el técnico del Barcelona. Así lo anunció el Barça. Los jugadores Dest, Gavi y Balde han dado negativo en COVID en la prueba PCR y se incorporan a los entrenamientos. El club ha informado a las autoridades competentes. Tres altas importantes para Granada y la Supercopa, y que al menos hacen olvidar la decepción por la lesión de Ronald Araujo. Y vamos a hablar ahora, ya para acabar, del enfrentamiento que le espera al Barça en octavos de Copa del Rey. El Barça ya conoce ante quién disputará los octavos de Copa. Los de Xavi Hernández se verán las caras con el Athletic Club de Bilbao en lo que será una reedición de un clásico mítico entre los dos más ganadores de la competición. También han sido sorteados los rivales del Atlético y del Real Madrid, que al igual que el Barça y el Athletic, jugarán sus partidos unos días después por tener que viajar a Riad para medirse en la Supercopa de España. Los vascos vienen de eliminar al Mancha Real en la fase previa por 2-0. Los de Marcelino García recibirán en San Mamés al conjunto de Xavi Hernández, que viene de dejar atrás a Linares en el Estadio Municipal de Linarejos. El club de Vizcaya buscará dar un golpe sobre la mesa ante un cuadro culé plagado de bajas y con la mente en el mercado de fichajes. A pesar de ello, aún faltan 12 días para el enfrentamiento, por lo que los de Joan Laporta podrían recuperar a varias de sus ausencias. Memphis Depay y Ansu Fati ya se han mostrado en varios entrenamientos y podrían comenzar a ver minutos desde este mismo sábado. Pedri, el Golden Boy 2021, también tendrá tiempo de juego, mientras que Ferran Torres, quien será inscrito próximamente por la cesión de Coutinho, será la nueva incorporación de los barcelonistas. Elche, Real Madrid y Real Sociedad contra Atlético de Madrid son los enfrentamientos más destacados de esta ronda copera. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!